It's horrific. I mean, people can die in lots of different ways, but this way was the most horrific. And it haunts me that he, how much pain he was in and how cruel this method of execution is as opposed to so many others. So it testifies to his courage. He was courageous to the end. And I think he accepted his situation. I think he accepted God's faith in him and his faith in God. And just you know, and we just had no idea, you know. How much he affected the world he lived in such a positive way. You know, so we're truly humbled that Jim was our son. We're so, so proud of Jim. Por supuesto que descanse en paz, pero esto nos llega más de cerca porque es un periodista, es estadounidense. Miles de personas han sido ejecutadas de la forma más brutal, más sanguinaria, como hemos estado reportando. Le digo bienvenida, es un privilegio decirle gracias. Buenas noches a la congresista federal republicana Ileana Rosletinen. Muchas gracias, Pedro. Gracias por estar con nosotros. La congresista también fue, como lo mencioné hoy, presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Desgraciadamente sabe mucho de cómo funciona esto y de lo que significa que esta guerra contra el terrorismo no tiene fin. Y tenemos que lucharla. Yo sé que lo mejor, y uno se siente mejor diciendo, nos vamos a quedar en nuestras casas, vamos al cine, vamos a la playa, eso es un enemigo en otra tierra, no nos impacta a nosotros. Pero vieron ahí esa familia americana y tenemos ahora un nuevo rehén que se sabe que vive en nuestro vecindario, vive en mi propia ciudad de Pinecrest. Me he reunido, Pedro, con su familia aquí en Miami, en Washington. Hemos hecho todo lo posible con el FBI, la CIA, el Departamento de Estado, los grupos fuera del gobierno como Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional. Todos han ayudado y hasta esta operación especial que el presidente autorizó sin éxito, se ha hecho muchas cosas para rescatar a Stephen Sutloff, que apareció en ese video después de este periodista que lo mataron. Dijeron en el video, y este va a ser el próximo, si usted, presidente Obama, no termine lo que están haciendo el bombardeo en Irak. Y no vamos a parar. Hasta hoy mismo tuvimos una operación muy buena atacando a este grupo ISIS porque van a seguir amenazando. Y yo no estoy diciendo que debemos estar ahí luchando nosotros. Es que tenemos unos aliados, Pedro, naturales. Los kurdos, que quieren luchar, son guerreros y le están diciendo a los Estados Unidos, por favor, envíanos armamentos, queremos luchar y ellos van a hacer el trabajo. Nosotros tenemos la tecnología, los drones, sabemos dónde van a estar y lo podemos dar inteligencia y las armas. Y por cierto, en las últimas horas se reportó que aparte de los aviones sin piloto, los drones, a los F-18 de la Marina que despegan de portaaviones, se sumaron también los bombarderos B-1, que estamos hablando ya de otro tipo de armamento que se utiliza en estos casos. La combinación que menciona la congresista para un experto en lo que es el sí, terrorismo. Sí, eso para ahora, si se puede lograr, sería un gran paso, porque ya hemos atrasado bastante y demasiado por la indecisión de la administración. Una indecisión desde el momento que puso la línea roja en Siria y no actuó. Eso se está echando para atrás todos los meses y ahora más que nunca. Ahora es cuestión de que el que guiña primero se atreve. El que no se atreve no gana. Si no se atreve a Estados Unidos, nos van a tocar, como dije la otra vez, van a estar al otro lado del Atlántico y tenemos que batallar con ellos. Estoy completamente de acuerdo con usted, profesor. El presidente Pedro, a mi juicio igual, tomó una decisión fatal cuando dijo, esta es una línea roja en Siria, el uso de armas químicas no es aceptable y vamos a actuar. Bueno, se comprobó que se usaron dos veces y ¿qué hicimos? Nada. Entonces, estos grupos terroristas
ven la debilidad de los Estados Unidos. Pero así que ahora tenemos que forzarnos y tomar acción. Tenemos aliados, tenemos Inglaterra, tenemos otros gobiernos que nos quieren ayudar y no participar tan 100% directo como la última vez en Irak, sino darle ayuda a los grupos que se van a defender. ¿Sabe una cosa que a mí me enferma, congresista? En el caso de Siria, por ejemplo, con el tema de las armas químicas. Ah, bueno, si usan armas químicas, ahí sí que los liquidamos, ¿verdad? Entonces usaron armas químicas, murieron cientos de personas y entonces el gobierno de Siria dice, ok, les entrego las armas, que es el equivalente a que un asesino aquí en cualquier barrio del sur de la Florida matara a 10 personas del barrio y entonces dijera, aquí tienen la pistola, ya, y entonces y además, quedamos todos Pedro, bien. ¿A quién se la dieron? A Rusia. Rusia ha sido parte, Rusia ha sido una institución criminal en las acciones de Al-Assad, en matando su propio pueblo. Le da las armas, le da todo el armamento, se lo está vendiendo. Y después Rusia es el que primero prende, le prende fuego a la casa y viene como bomberos para apagar el fuego. Claro, es muy buena esa comparación. Por cierto, el presidente Barack Obama... y muchos dicen, bueno, aunque tarde, por lo menos ahora se están haciendo cosas concretas, dijo más de lo que les mostramos al principio del programa. Aquí hay un pasaje. Let's be clear about ISIL. They have rampaged across cities and villages, killing innocent, unarmed civilians in cowardly acts of violence. They abduct women and children and subject them to torture and rape. And slavery. They have murdered Muslims, both Sunni and Shia, by the thousands. They target Christians and religious minorities, driving them from their homes, murdering them when they can, for no other reason than they practice a different religion. They declare their ambition to commit genocide against an ancient people. So ISIL speaks for no religion. From governments and peoples across the Middle East, there has to be a common effort to extract this cancer so that it does not spread. There has to be a clear rejection of these kind of nihilistic ideologies. One thing we can all agree on is that a group like ISIL has no place in the 21st century. Mencionó algo que también habla de un tema que nos hace subir la temperatura de la sangre. Los países de la región que en algunos casos han apoyado a estos terroristas. Turquía, Qatar, le están dando armas, le están dando ayuda financiera, aunque este grupo ISIL, después que robaron los bancos en Irak, tienen millones, también tienen todas las armas que nosotros le habíamos dado a las Fuerzas Armadas de Irak, ahora ellos tomaron control, así que ahora tienen su propio dinero, tienen sus armas, pero tienen el refugio que le dan estos países, supuestamente que son nuestros aliados. En el caso de Qatar, hasta hemos firmado un acuerdo de venta de armas, y este país después, que es el hogar de Al Jazeera, le está dando ayuda a ISIL. Así que tenemos que reevaluar nuestros aliados. Israel, nuestro aliado. Turquía, sospechoso. Qatar, enemigo. Lo que hemos visto es que ahora el mundo ha cambiado mucho. Como están planteadas las cosas al mismo tiempo, hay que tener contactos en la región, hay que mantener de alguna forma algo parecido a una relación de conveniencia, si se quiere o no. Mira, tenemos aliados más de lo que mencionó la congresista, que son Jordania, el ejército libanés, que está ahora montando independientemente de lo que hay en el terreno, frente a ISIS también. Y la Arabia Saudita ayer a mí me sorprendió el gran mufti de Arabia Saudita que hable en contra de ISIS. Muy bien, muy bien. Es máxima autoridad religiosa, ¿correcto? Sí, pero nosotros necesitamos nuestros propios aliados en cada país, independientemente del gobierno en este país, porque nosotros a esta zona nos protege la estabilidad económica, social y militar. Si nosotros, todo el Medio Oriente se prende, la primera víctima sería Israel. Una vez se cae Israel, Europa, adiós. Entonces hay que tener esto en cuenta. Tenemos un gobierno en Egipto
aunque nosotros no nos gustan los golpes de Estado, pero el gobierno militar de Egipto es indirectamente aliado de Estados Unidos. Lo ha mostrado ahora entre el conflicto entre Hamas y Israel. Lo que pasa que la congresista sabe más que yo, quizás no lo quiere decir, que la administración ha fallado del momento que llegaron en su política exterior, más que todo en el Medio Oriente, entregar Irak a Maliki sabiendo que Maliki es aliado de Irán, entregando todas las armas a Maliki. David Petraeus ganó la guerra en Irak, entregó 100.000 milicianos kurdos sunitas a Maliki, los mandó a la casa. Entonces estaba todo eso pasando adelante de nosotros y la administración con los brazos cruzados. Después de todo el dinero y el tesoro. Todo el dinero, el tesoro, las vidas. Exactamente. Entonces ahora. Ese sacrificio se ahora es tiempo de limpiar. Esta operación es. Todo respeto para las operaciones militares, pero es una falla de inteligencia porque no hay elementos en el terreno. Quiero compartir con los televidentes también un reportaje que llegó en las últimas horas vinculado a cómo se ha identificado al asesino, al verdugo que decapitó a Jim Foley. Desde que comenzó a circular el video del Estado Islámico con la decapitación del periodista estadounidense James Foley, se hizo evidente que la voz del verdugo encapuchado tenía acento británico. Es James Wright Foley, an American citizen of your country. Mientras los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses tratan de identificar al asesino, la agencia Reuters llamó la atención sobre un yihadista que aparece con el rostro descubierto en otro video del Estado Islámico y cuya voz y complexión hacen creer que pudiera ser el mismo que mató a Foley. This is a message to the brothers who stayed behind. Expertos consultados por esa agencia dicen que no sería una sorpresa que el asesino fuera británico, considerando que no son pocos los ingleses que se han ido a Siria a luchar bajo la bandera de los extremistas musulmanes y que además, lejos de quedarse en la retaguardia, quieren asumir posiciones de vanguardia. The British fighters who have been going out to the Islamic State, who we've been monitoring now for many years, are really wanting to be at the forefront of this conflict. They're not backseat drivers in any sense. Una cuenta de Twitter vinculada a ISIS describe al verdugo como un mujahidín foráneo británico que ha ido subiendo de rango y puso a Estados Unidos de rodillas. Bueno, con eso redondeamos por hoy el tratamiento del tema. Le agradezco por su sabiduría y sobre todo por abrirnos su corazón al señor Hajj. Con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Y le